Benvinguts, anava a dir benvinguts, sí, benvinguts i benvingudes, aquí a Can Comas, a la seu del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. I res, jo faré una introducció molt curta, perquè deixaré pas als ponents, que són els que en saben, no? del que parlem avui. I simplement ara per recordar algunes coses d'organització, que va entrant encara gent online, que tenim, no sé quanta gent tenim ja entrats. Els que sigueu online, sisplau, doncs tenir els micros silenciats, no? que ja ara de moment sembla que ja estan tots silenciats per poder anar seguint. I després al final de cada xerrada doncs ja s'obrirà un torn per fer comentaris. També poden escriure al xat, no? Si tenen algun comentari o alguna pregunta, que s'aniran recollint. Les xerrades seran en castellà, pels ponents, que és més pràctic. I llavors, doncs, jo només us volia agrair, diguem, a aquesta jornada, a l'ADB, no? I al projecte Regent Sol. Crec que, bueno, creiem, vaja, que és una gran oportunitat d'anar fent projectes com el Regent Sol, que ens ajuden una mica a obrir la ment, també, i a connectar amb la terra, que clar, sense això, no? És un dels ingredients bàsics, diguem, de l'agricultura, però que a vegades bueno, costa, no? Costa que aquesta terra pugui funcionar correctament, i per tant projectes com el Regent Sol, de regenerar el sol, doncs són bàsics. A veure si ara amb aquesta idea, no? d'introduir aquest cultiu del moniato també en les rotacions, pot ser una manera d'afavorir també tota aquesta fertilitat del sol. És una molt bona opció, perquè a més ara precisament tenim molt el debat aquest de les rotacions amb el tema de la carxofa, per exemple. Hi ha un debat important de com fer-ho perquè aquests sols que hi ha carxofa contínuament, no? Hem tingut reunions amb això, amb els pagesos de la zona del Prat, per exemple, i a vegades costa també trobar una rotació que també al mateix temps sigui rendible. Llavors, el moniato, ara he mirat quatre coses, no? I dic, ostres, doncs el moniato, es veu que la guerra, la postguerra, clar, jo que no ho he viscut, no? No, va ser com un cultiu realment que va tenir un boom i que va ajudar molt a la població a tirar endavant, perquè és un cultiu, doncs, que nutreix molt. Diuen que és un superaliment, que té de tot, minerals, vitamines, fins i tot ajuda a primar-te, és un d'aquests que en diuen superaliments. Per tant, són coses que hem de fomentar. Jo des d'aquí dir-vos també que, perquè estava pensant, no?, com connectem això, perquè aquí hi ha la feina, doncs, que van de l'ADB, que feu des de la universitat, el projecte Regent Sol, més tota la pagesia que hi esteu implicats. I dic, bueno, des del Consorci, jo crec que estaria molt bé vincular-ho també amb tot el tema més això de difusió, de receptes, de show cookings, no? Perquè ja ho estem fent amb altres cultius. La carxofa ja va més sola, no? Però, per exemple, tenim l'espàrrec, tenim... Ara hi ha les calcitades, no? Hi ha moltíssims cultius, i, bueno, i ja sabeu que estem utilitzant molt les xarxes socials també últimament, ens hem posat les piles amb això, i crec que també va en paral·lel, no? D'ajudar a visibilitzar més aquests cultius, que a vegades tampoc a casa potser la gent no és molt conscient de com els pot utilitzar, i per fomentar-ne el consum i donar-los a conèixer. I res més, això és, i esperem, doncs, que això, que nosaltres seguirem, jo em sap greu, però me n'haig d'anar d'aquí una estona, però sí que ho seguirem amb l'Eva, que està aquí a la sala, i llavors l'Helena Isla, que també online anirà seguint, i estem en contacte per ajudar-vos amb tot el que puguem, d'acord? Merci, que vagi molt bé. Gràcies. Doncs res, a continuació faré jo la presentació, que explicaré així molt curtet què és el projecte Regent Sol, perquè per a los que todavía no saben en què consiste el projecte, pues haré una pequeña presentació. Quito de aquí i comparto aquí la presentació. Vale, a ver si puedo ponerlo en modo presentación. Sí, aquí está.
Vale, bueno, pues el proyecto Regensol es un proyecto que está financiado por, bueno, por fondos europeos, es de la convocatoria de proyectos demostrativos de 2021, de finales de 2021, y bueno, la Universidad de Barcelona, con en cabeza del Joan Romagnà, propusieron a algunos países de aquí del Parque Agrario. Bueno, ya se venía trabajando en lo que vamos a explicar, ¿no? En la metodología que vamos a explicar, y nos propusieron pues ampliar el público y ampliar los países a los que podría llegar esta metodología. Entonces, Regensol pues es regenerar el suelo y a través de la construcción de sistemas productivos sin trabajo del suelo. A ver si pasa. Ahora, entonces, ¿quién está implicado? Bueno, pues es un proyecto bastante amplio, incluye no solo a los agricultores, a la vallesía, sino que también, bueno, pues están incluidos cooperativas y grupos de consumo. Está también el sindicato de Unión de Pallesos, que colabora en el proyecto. También está implicado el Parque Agrario, pues favoreciendo que se pueda llevar a cabo este tipo de jornadas. Y también están implicados institutos formativos, la universidad, o sea que es un proyecto bastante amplio. Es una promoción por parte de la Universidad de Barcelona, bueno, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, y concretamente de la sección de Sanidad Ambiental y de Afología. Empezó en el otoño de 2022 y termina en junio de 2024. Básicamente tenemos tres zonas donde se está, bueno, principalmente se está desarrollando en lo que es la provincia de Barcelona y, bueno, sobre todo en el Baix Llobregat y una parte también en Maresma y en la parte más de, bueno, sí, principalmente ahí. A ver. ¿Por qué surge el proyecto? Bueno, pues como sabéis, la huerta es muy intensiva, por lo menos aquí en donde nosotros estamos, y hay muchas veces que la misma parcela pues se cultiva dos, tres, hasta cuatro veces. Y bueno, pues está como el suelo, cada vez que vamos a cultivar un nuevo cultivo, pues se laborea, o sea, se ha visto una evolución de lo que los niveles de materia orgánica del suelo se han ido reduciendo. Y bueno, y todo lo que es la microbiología del suelo también se ha ido empeorando. Entonces eso se ha visto, y hay muchos informes que nos dicen que bueno, que cada vez en nuestros suelos son más vulnerables a la erosión, a la degradación, a diferentes procesos de destrucción, ¿no? Y bueno, también el uso cada vez más intensivo de abonos fertilizantes químicos también dificulta la recuperación de toda esa microbiología. Entonces, bueno, se pensó que quizá la técnica que se va a explicar hoy pues podía apoyar a la recuperación de los suelos. Bueno, ¿y en qué se basa? Pues se basa en la valorización de residuos, básicamente es coger revalorización de residuos de los residuos de cercanía, y es utilizar todo lo que son los restos de triturados de las podas para incorporarlos al suelo, cultivar, hacer unas rotaciones de cultivo y vender esos alimentos. Entonces, bueno, se basa en lo que ahora pues llamamos economía circular. El proyecto tiene tres objetivos. El primero pues es la regeneración de los suelos de huerta a partir de la adición de este material vegetal en cantidades importantes. Pues la dosis es entre 75 y 150 toneladas por hectárea. Luego, posteriormente, se implanta un cultivo que es el cultivo del boniato, por eso hoy estamos teniendo esta jornada concretamente del boniato, y posteriormente pues se sigue cultivando diferentes cultivos,
sin trabajar el suelo. Una vez que hemos cosechado ya el boniato, volvemos a embancar, volvemos a hacer nuestro banco de cultivo y ya no volvemos a labrar, sino que simplemente lo que vamos haciendo es plantando y triturando los restos vegetales. Entonces, el primer objetivo que tiene el proyecto es ampliar e intentar buscar a payeses, a agricultores que estén interesados en reproducir esta experiencia. Y bueno, pues básicamente con el proyecto lo que estamos haciendo es crear una red de parcelas Reyensol, por así decirla. Entonces, pues en el Maresma tenemos pues ya tres proyectos que han empezado a utilizar esta técnica, ¿no? Luego también tenemos en la parte ya de Manresa, Igualada y Terrassa también tenemos algunos proyectos. Y donde más proyectos o donde más interés se ha visto que hay, pues es en la zona del Baix Llobregat, ¿no? Que hay unos cuantos de proyectos pues que han puesto en práctica o van a poner en práctica el proyecto. Luego, el segundo objetivo del proyecto es, aparte de enseñar que es posible incorporar un volumen muy grande de poda y cultivar, pues cómo enseñar cómo eso se reproduce en el tiempo, es decir, cómo evoluciona esta técnica en el tiempo. Y para eso, pues tenemos otra finca, que es la de Cal Notari, en la que ya se lleva 5 o 6 años que se lleva practicando esta técnica y bueno, pues que se visitará para que todo el mundo pueda ver cómo evolucionan los cultivos. Y el tercer objetivo del proyecto, que es un objetivo un poco más transversal, que es hacer un poco de ciencia ciudadana y difundir, por así decirlo, los resultados que se van obteniendo, ¿no? Y tanto a los consumidores, para que se valorice este esfuerzo que se hace, ¿no? De intentar fijar carbono al suelo, de cultivar de otra manera, pues que el consumidor valorice ese producto. Y luego también que las administraciones pues se den cuenta de que este es el camino para poder continuar con una agricultura que progresivamente se vaya adaptando a los cambios que estamos viviendo, ¿no? Climáticos y de recursos. Entonces, bueno, entre otras organizaciones, pues bueno, yo he puesto aquí una serie de organizaciones bueno, con las que hemos tenido relación o con las que estamos en contacto, entre otras. Y bueno, los beneficios que se pretenden con el proyecto es, no está puesto aquí, pero bueno, mientras más cantidad de superficie podamos conseguir con esta metodología de regeneración, pues conseguir la mayor superficie posible de suelo regenerado, pero bueno, básicamente la metodología de Reyensol lo que pretende es reducir la peñada carbónica de los alimentos por una reducción de consumo de combustibles fósiles y de fertilizantes, mejorar la resiliencia de la finca por este motivo y por una mejor adaptación al cambio climático, favoreciendo lo que es, o sea, esta técnica favorece la reducción del consumo de agua porque se almacena mejor el agua en el suelo, en fin, entonces pues nos favorece una adaptación al cambio climático porque nos podría llegar a reducir el consumo de agua que necesitamos, hace más eficiente el uso del agua y bueno, general, así de forma general, pues mejora la resiliencia del sistema alimentario y de las explotaciones, te hace más resiliente si tú tienes un mejor suelo, con más microbiología, con un mejor ecosistema, pues supuestamente tu explotación va a ser más resiliente a posibles sequías, posible falta de suministro de fertilizantes porque tienes una autofertilidad en tu suelo, en fin.
Y bueno, y luego también pues lo que se está viendo pues que es muy probable que los alimentos cultivados en este tipo de suelos pues tengan una mejor calidad alimentaria. Para todo esto pues hay un plan de difusión, el proyecto tiene un plan de difusión y de visibilización, entre otras cosas pues esta jornada forma parte de ese programa de difusión. También se han hecho algunas visitas a campo y ahora se continuarán haciendo. También bueno, se prevé hacer algunos audiovisuales que se han comenzado, también unos dísticos, guías, las publicaciones en charcha. Bueno, aquí un poco donde podéis consultar los vídeos y que ya se han hecho, un poco una representación de lo que hasta el momento hemos hecho en el proyecto. Y poco más, el contacto donde podéis encontrarnos. Y bueno, ya está, poco más. Yo descomparto y lo más importante, doy paso a José Ignacio Marsal, que es el ponente. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre el proyecto, tampoco me quiero extender mucho porque tenemos que cortar a la hora. No sé si hay alguna duda. Bueno, sí. Vale, pues doy paso a José Ignacio Marsal, que es especialista, bueno, es de Libia y es especialista en boniato, lleva muchos años trabajando con el cultivo y a ver si puedo.